Aumenta la cifra de niños reclutados por grupos al margen de la ley. Senadores le piden al gobierno y a las Fuerzas Armadas contundencia y programas de prevención para evitar el reclutamiento forzado. Disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, ELN y grupos delincuenciales organizados han llevado a que el reclutamiento en los últimos años haya registrado un aumento significativo. De 169 casos en el año 2017 se pasó a 293 en el 2018. Los departamentos con mayor reporte de reclutamiento son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Nariño y Putumayo. Estas zonas coinciden con la presencia y la actuación de los grupos armados, es donde se encuentra la continuidad de la confrontación. Para esta organización son diversos los factores que causan el reclutamiento de menores. Los niveles de pobreza extrema en las que viven las comunidades, especialmente en las zonas rurales, las situaciones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los factores que llevan a que los niños y las niñas terminen en los grupos armados. Para algunos senadores este flagelo se da por la falta de presencia institucional. Consecuencia de el deterioro de los indicadores de seguridad en todo el país, de la pérdida del control territorial, no solo por parte de la fuerza pública, sino también por parte del Estado. Para otros legisladores, este aumento se da como resultado de un mal proceso de paz. Al recibir impunidad un crimen tan grave como este, lo que se ha creado es el incentivo perverso, que además ahora puede ser mucho peor cuando hay sectores que pretenden que no se hagan operativos contra organizaciones criminales que cometen este delito. Desde la Comisión de la Niñez del Senado se pedirá cuentas al gobierno para que explique la estrategia que adelanta actualmente con el objetivo de evitar que estos casos continúen en aumento.